Bueno, que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Redesma y para mí es todo un placer compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. Vamos con las informaciones, que hay muchas informaciones interesantes y controversiales especialmente con la decisión del gobierno de incrementar el salario. El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONET, Pedro Brache, destacó que la clase empresarial ha hecho un sacrificio en cuanto a la toma de decisión con el aumento salarial y según sus argumentaciones se ha realizado más de lo que era posible. Sin embargo, apuntó, ha sido necesario. Cuando se aumentan los salarios, se convierten en consumos, en ahorros, y eso reactiva la economía. A eso es que estamos apostando, que la economía se mantenga como está. Brache enfatizó que si no se corregía el salario de los empleados, quedarían en desventaja y considera que lo que se ha realizado es una corrección. Nosotros vemos que los efectos se van a mitigar. Y vamos a poder lidiar con esto, dijo. A propósito, el vicepresidente ejecutivo del CONET, César Dargan, afirmó que quedan muchas tareas pendientes para que el alza del salario mínimo se haga efectivo. Vamos a ver esta historia. Con la mediación del gobierno... Los empresarios y las centrales sindicales llegaron a un acuerdo para el aumento de los sueldos en el sector privado, pero solo a quienes devengan salarios mínimos. César Dargan, vicepresidente ejecutivo del CONET, e entrevistado en hoy mismo, aclara que el gran sacrificio fue del sector empresarial. Y el gran sacrificio, porque sí, es cierto que el anuncio se ha hecho de manera conjunta, pero este sacrificio viene de las empresas, viene de aquellos que han eh, antepuesto esta realidad para poder hacer los ajustes necesarios. Es el ajuste más alto si tomamos en cuenta los últimos años, hay otros precedentes, pero en circunstancias completamente eh, distintas. Es la primera vez, como digo, que se toma en consideración ese tamaño de las empresas y qué puede hacer cada quien. El dirigente empresarial dijo que todavía hay muchas tareas pendientes. Nosotros no podemos permitir que esto sea una causa para que se despidan trabajadores y hay un compromiso de que así no suceda, pero evitar el desempleo. Nuestro país ha mejorado significativamente recuperando los empleos afectados por el COVID en el, en el último año y mucho menos que se afecte la formalidad. Entonces, eh, yo creo que fue, como he dicho, algo eh, más allá de lo posible, pero era lo necesario. Los nuevos salarios serán de 21 mil pesos, equivalente a un aumento del 19% a las grandes empresas, de 19 mil 250 para empresas medianas, lo que supone un aumento del 59%. Además, un salario de 12 mil 900 pesos para empresas pequeñas, para un 20% de aumento, y 11 mil 900 pesos para las microempresas lo que significa un 11% de aumento. De su lado, el economista Jaime Aristi Escuder advirtió que el gobierno realizó una propaganda engañosa al anunciar que el promedio de aumento salarial de los trabajadores es de un 24%, más aún en la reclasificación de las empresas. Indicó que de no ser corregidos estos errores, más de 300.000 empleados no recibirán aumento alguno. La tabla de ajuste salarial, publicada profusamente en las redes sociales, es engañosa, dice Jaime Aristides Escuder. Según el anuncio, el salario mínimo de las grandes empresas se incrementará 19.3%. El de las medianas empresas, 59%, el de las pequeñas empresas, 20.2%, y el de las microempresas, 11%. Eso es falso, dice Jaime Aristíaz Cuder. Pues hay que tomar en cuenta que la resolución número 01-2021 del Ministerio de Trabajo establece que la que antes era una empresa, una gran empresa, ahora es mediana o pequeña empresa. Esto significa que las nuevas medidas, que las nuevas medianas empresas solo tendrán que incrementar un 9.3% y las pequeñas con ventas entre 8 y 54 millones de pesos no tendrán que aumentar el salario mínimo, pues en la actualidad pagan 17.610 pesos. Estas pequeñas unidades de negocio Tampoco podrán reducir los salarios mínimos porque la citada resolución lo prohíbe. Reconociendo implícitamente que muchas empresas que antes eran grandes, a partir del 16 de julio serán clasificadas como pequeñas. Ahora vamos a ver, a propósito de esa declaración que da el economista Jaime Eristel-Escuder, a los sindicalistas Rafael Abreu y Graviel de Ríos, que clasificaron, calificaron de mezquinos y bajos a quienes critican el esfuerzo que hizo el Poder Ejecutivo de aumentar las pensiones solidarias a 75 mil pesos. Vamos a ver una historia de Jonathan González. En respuesta a las críticas que han hecho algunos ciudadanos a las pensiones solidarias que le otorgó en el mes de marzo el presidente Luis Abinader, los sindicalistas Rafael Abreu y Gabriel Del Río consideraron que son mezquinos quienes alegan que 75 mil pesos lo harán apartarse de los intereses de los trabajadores. Eso es mezquino y bajo creer. Que una persona que tiene una trayectoria de 50 años, 70 años, en una lucha, y que por una pensioncita de, de qué cantidad de, de, de monto supuestamente va a abortar su lucha, la va a dejar de lado y va a, trans, a, a transigir en, lo, en los criterios y principios, y principios que ha mantenido. El presidente del Consejo Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, añadió que las referidas pensiones se vienen otorgando a los sindicalistas desde el gobierno de Hipólito Mejía. Ahora lo que hay son unos nombres más, más connotados, como lo de nosotros. Pero eso se ha venido haciendo sistemáticamente y nunca ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque además se hace con otros sectores, artistas, periodistas, locutores. Por su lado, el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, recordó que su gremio es democrático, por lo que los trabajadores tienen el poder de sustituirle cuando lo entiendan. Y vamos a continuar hasta que los trabajadores quieran, porque en nuestras instituciones son instituciones democráticas que se eligen a través de la voluntad de los trabajadores. Si los trabajadores en el Congreso de la CAS, por ejemplo, que viene el año que viene, deciden, mire compañero Gabriel, ya está bueno, usted... bueno, sencillamente me voy. Abreu y Del Río fueron los principales representantes de los trabajadores en las negociaciones con el sector empresarial y el gobierno para lograr el aumento salarial de un 24% que se anunció este miércoles. Obviando ese tema, vuelvo con el tema salarial. Miren lo que dice ahí bajo NG Cortiñas en su Twitter. Ninguno de los salarios mínimos cubrirá el costo de la canasta básica. Mientras que el salario promedio de 16.262 pesos solo cubrirá el 47% del costo promedio en la canasta básica, que es de... 38.419 pesos. Y conforme pasa el tiempo, el salario cubrirá menos el costo de los alimentos. A propósito, veamos a ciudadanos que le calificaron de insuficientes el aumento del gobierno, que va desde un 11% a un 59%. Veamos una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. Aunque a partir del nuevo aumento salarial en el sector privado, el sueldo mínimo más alto será de 21 mil pesos y el más bajito de 11 mil, consultados por este medio, consideran que dicho incremento es insuficiente ante el alto costo de la vida. Porque eso es demasiado poco, todo está por la nube, todo está ahora mismo en, en los colmados, supermercados y en todo, que tú ya en lo que tú comprabas antes con 200 pesos. Ahora tiene que hacerlo con 700, 500 más. Yo creo que aumente más porque esto está muy duro. ¿Tú sabes lo que es un pan cuesta 15 pesos? Un huevo. A nosotros nos está llevando el demonio. Y perdóname la palabra. Expresan que ante una canasta básica familiar promedio que supera los 36 mil pesos, un salario de 21 mil pesos o menos es insignificante. Por lo que entienden que el gobierno y los empresarios se quedaron cortos al momento de decidir el aumento. Sin embargo, hay quienes entienden que aunque es poco hay que valorar el esfuerzo señalando que es el aumento más significativo en muchos años. La canasta está en 38 mil pesos. Una gente que gane 20, ¿cómo se sostiene? No da, pero por lo menos lo intentaron, digamos. Eso no se había visto hace muchos días, digo, hace muchos años. Lo que le aumentaban eran disparaticos y cositas para embullar a uno, pero ya con eso. Mientras los empleados privados se quejan del aumento dispuesto y que será efectivo a partir de este mes, quienes trabajan en el sector público piden ser tomados en cuenta, indicando que la inflación y el alto costo de la vida también les afecta. Hace para... falta más y también faltan para los empleados públicos, que tampoco se ha tomado en cuenta. ¿Usted cree que hace, mismo, hace mucho que no le aumentan a los empleados públicos? Oh, Dani duró ocho años y nada, aumentó mil pesos, por lo menos a mí como empleado público. Porque todos trabajamos, por ejemplo todos tenemos familia, y yo entiendo que sí. A partir del aumento, los nuevos salarios serán de 21 mil pesos, equivalente a un 19% de aumento en las grandes empresas, de 19 mil 250 pesos para un 59% de aumento en las empresas medianas de 12.900 pesos para un 20% de aumento en las empresas pequeñas y 11.900 pesos para un 11% de aumento en las microempresas. A propósito, vamos a ver eh, el aumento anunciado del gobierno de un promedio de 24.2%. Para los trabajadores ha generado opiniones encontradas, a favor y en contra, entre los comerciantes, empresarios y trabajadores de MOCA, Provincia Espallada. Vamos a ver a nuestro corresponsal, Cristian Rodríguez. La decisión del gobierno de establecer un aumento en el salario de los trabajadores del sector privado está generando opiniones en contra y a favor de parte de empresarios, comerciantes y trabajadores en el municipio de Moca. El aumento promedio es de un 24,2% del salario mínimo para los trabajadores de este sector una medida como correcta en el sentido que viene a dinamizar las economías y a mejorar el nivel de ingresos de los trabajadores, de los consumidores en sentido general. Y si el consumidor tiene más ingresos, realmente el comercio no, no le va a perjudicar, sino que se va a beneficiar. Porque no es menos cierto que hemos tenido niveles inflacionarios a nivel mundial y a nivel interno. Es decir, es una necesidad nacional que se hagan los ajustes de salariales. Por lo cual yo lo veo correcto y Espero que se traduzca en un nivel de venta mayor para todo el comercio organizado de la República Dominicana. Le exhorto a nuestros compañeros comerciantes que se ajuste a la norma porque sabemos que ha habido inflación y cuando hay inflación entonces el poder adquisitivo desciende de los empleados. Otros empresarios y comerciantes plantean que esta decisión provocará despidos masivos de trabajadores. Esto traerá como consecuencia más desilusión. Que la empresa tomará las empresas tomarán medidas de lugar en procura de mantenerse y enfrentar el aumento salarial. De manera que eh, va a haber más crisis. que Si aumentan, uno tiene que reducir el personal y al final y al cabo la mercancía sube. Trabajadores opinan de que estas medidas provoca inflación en la canasta familiar. Una porque le 500 pesos uno. entonces le en Boca, provincia Espallat, Cristian Rodríguez. Gracias a Cristian. Miren, eh, uno cuando ve la información así rápidamente en, en, el, en los medios de comunicación, las declaraciones que dieron, que dio el presidente de la República, etcétera, etcétera, el, el ministro de Trabajo, los sindicalistas, el presidente del CONET, pues uno se alegra, pues. La verdad es que desde el punto de vista de porcentaje son elevadísimos. Ahora, hay como un manejo en la parte de la reclasificación de las empresas que explicó Jaime Marítios escuder que es necesario explicar, porque si 300.000 mil empleados se podrían quedar sin aumento salarial, entonces como que eso no está bien. Entonces el tema ese de la reclasificación hay que resolver. Eso, para que todo el mundo tenga aumento salarial. En caso de que la reclasificación realmente coloque a 300.000 empleados, entonces debe de haber una excepción para que, como quiera, se le aumente a esos empleados por lo menos un 20%, un 24% de su salario. Por otro lado, tal y como explica Iván G. Cortiñas. Eh, este incremento, como quiera, es insuficiente, porque el salario mínimo debe de, debería de ser por lo menos igual, debería de ser igual a la canasta básica y no lo es. Tal y como explica, ese incremento solo representa un 47% de lo que representa actualmente la canasta básica y como hay un proceso inflacionario porque todavía hay problemas de desequilibrio en el marco internacional y como la política monetaria del Banco Central es expansionista, lo cual provoca inflación, entonces uno tiende a pensar que la inflación podría seguir incrementando o mantenerse o mantener el mismo ritmo a final de año y en consecuencia si la, el proceso inflacionario no cede, entonces el salario real se va a depreciar por, como consecuencia de la inflación. Entonces, por eso hay eh, que buscar algún tipo de mecanismo, concebir un plan que provoque que en los próximos años se pueda resarcir realmente el salario de manera tal que el mínimo que hay alguien que está proponiendo que sea un salario mínimo único, que no haya tantos salarios diferentes, sino un salario mínimo único y que ese es el mínimo del salario, del, el, del salario mínimo. Sea siempre, reitero, igual, igual, ese, ese otro, otro mecanismo. Interesante de siempre mantener eh, indemnizada, indemnizado el salario, que siempre sea el salario mínimo igual a la canasta familiar básica y eso asegura que la gente va a poder vivir. Hay otra propuesta que es la del Banco Central, que es aumento salarial anual basado en la inflación y la productividad, que yo he propuesto que como hay, fíjense. Si hay un 47% de, de diferencia entre el salario mínimo y la canasta básica, eso quiere decir, en consecuencia, que hay una depreciación del salario de al menos un 52% en los últimos 15 a 20 años. Entonces hay que buscar la manera de que eso se resuelva. Puede ser isofacto el próximo año o dentro de dos años cuando la economía se reactive. Que ya agarra, haya aumento y se lleva el salario mínimo ahí, a, a la canasta básica. Y por supuesto, los que no son salario mínimo deberás, deberán de incrementarse en ese mismo, mismo margen. Entonces, ahí hay dos, dos propuestas: o igualar la, el salario mínimo a la canasta básica, o aumentar cada año según la inflación y la productividad y que haya una compensación anual hasta que se llegue a la unificación entre el salario mínimo y la canasta básica. Vamos con el diccionario económico. Economía mixta. Término empleado para referirse a una economía en la que existen tantos elementos regulados como desregulados. En la mayoría de los países desarrollados, aunque existe el libre mercado en términos de libre movimiento de bienes, trabajos, entre otros, existe también alguna forma de intervención del gobierno, ya sea a través de subsidios a empresas estatales o mediante las prestaciones sociales.